esta jornada de acompañamiento al pueblo dominicano en este gran compromiso que tiene la democracia dominicana. Llevar a cabo unas elecciones presidenciales y congresuales en medio de una pandemia, lo que obliga pues a tener cuidados muy especiales. De hecho, ya estamos presenciando en algunos lugares largas filas que más que la cantidad de personas están alargadas por el distanciamiento físico que hay que mantener en este caso. Todas las personas, desde luego, concurriendo con sus mascarillas a ejercer el derecho al voto. Así es que bienvenidos todos a esta, la más grande de las cadenas de radio y televisión de RCC Media, pues justamente preparada para brindar este servicio de acompañamiento, de orientación al pueblo dominicano, a nuestra diáspora que también tiene el compromiso de salir a votar en el día de hoy en muchos países y territorios. Buenos días, Eury, ¿cómo estamos? Buenos días, Julio, buenos días al pueblo dominicano y como siempre quiero entregar toda esta jornada y todo este día a nuestro Dios Todopoderoso, que sus propósitos estén en el pueblo dominicano, que no haya ninguna situación difícil, que todo transcurra en paz, en calma, en normalidad total, que todos los dominicanos ejerzan su derecho, que las autoridades cumplan con su papel, las autoridades electorales, y que los líderes políticos también sepan mantener la paz, la calma y la cordura en esta situación. Quiero iniciar con el Salmo 25, versículos 4 y 5, que dice: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti confío a todas horas. Que el Señor tome control de todo esto y, lógicamente, que cada uno de nosotros entienda que al ejercer nuestro derecho ciudadano estamos fortaleciendo la democracia y que todos entendamos que hay que mantener la paz, la calma, porque la nación continúa. El pleno de la Junta Central Electoral. No importa lo que suceda, la nación continúa. Roberto Saladín, bueno, vamos inmediatamente con Carmen el mensaje Brugal, de apertura del proceso Rosario del presidente Graciano de la Junta Santos, Central Electoral. Henry adelante. Mejía Oviedo. Señores representantes y delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Señores embajadores y jefes de delegaciones diplomáticas acreditados en el país, señores representantes de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, señores representantes de la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, señores representantes de la Comisión de Acompañamiento designada en el diálogo propiciado por el Consejo Económico y Social, CES, señores representantes de organismos internacionales, distinguidas delegaciones de observadores internacionales y visitantes extranjeros que nos visitan, los amigos de AIFES, los amigos de COPAL, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, distinguidas personalidades, funcionarios de la Junta Central Electoral, señoras y señores, amigos todos, pueblo dominicano, muy buenos días. La Junta Central Electoral, por medio de este acto solemne, da formal apertura a las votaciones de la República Dominicana en el día de hoy, 5 de julio de 2020, las cuales transcurrirán en horario de 7 a.m. a 5 p.m. y que corresponden a las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones, donde se escogerán los cargos de presidente y vicepresidente, senadores, senadoras, diputados y diputadas por provincias y circunscripción territorial, y por acumulación de votos, diputados y diputadas, representantes de la comunidad de los dominicanos en el exterior,
y representantes al Parlamento Centroamericano para la CEN. La convocatoria constitucional que hace un llamamiento a las asambleas electorales que compone los 7.529.932 dominicanos y dominicanas inscritas en el padrón electoral para que ejerzan libremente su derecho al voto, teniendo nuestro padrón local 6.934.053 inscritos y el registro de electores en el exterior 595.879 personas. Los aspectos esenciales y fundamentales de la democracia dominicana son los siguientes: elecciones periódicas y libres, sufragio universal y voto secreto, un sistema estructurado de partidos políticos con separación de poderes, respeto a los derechos humanos, un Estado social y democrático de derecho, un régimen de libertades, libre expresión y difusión del pensamiento. Hoy hacemos un llamado a todos los ciudadanos y las ciudadanas hábiles para sufragar, para que respetando el distanciamiento social y el protocolo sanitario correspondiente, ejerzan durante el día de hoy su derecho al voto. Dominicanos y dominicanas, ustedes son los protagonistas de esta jornada cívica. Y hoy tienen en sus manos la responsabilidad patriótica de contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Una vez concluidas las votaciones en los colegios electorales, se dará inicio al escrutinio. Los resultados finales serán el fruto de la decisión de la mayoría soberana. Por lo que en transparencia estamos moralmente obligados a respetarlos y aceptarlos. La Junta Central Electoral garantiza la pulcritud de las votaciones y al mismo tiempo exhorta a que estos trabajos se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad que determine una conducta civilizada y que coadyuve además a la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes. El sacrificio hace que las cosas sean sagradas. De seguro que nuestra democracia saldrá fortalecida y los valores eternos de libertad y de igualdad resplandecerán al final de esta jornada. Viene a mi memoria el muy recordado y venerado presidente Kennedy de los Estados Unidos. En su libro Perfiles de Coraje, él define que el coraje es la gracia en medio de las dificultades, la gracia en medio de las situaciones de tensión. Yo creo que más que coraje ha exhibido y tiene este pueblo dominicano que se levanta hoy. Se levanta hoy a votar. Se levanta hoy como una masa que no se detiene, porque la democracia es indetenible. Finalmente, la República Dominicana hoy más que nunca proclama el lema que en nuestro escudo nacional nos ha orientado en la vida republicana, que en el pensamiento de nuestro insigne padre de la patria, Juan Pablo Duarte, ideólogo de nuestra independencia, se resume en Dios, patria y libertad. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que vivan las elecciones! Gracias y muchas gracias. Y convocamos formalmente en este acto de apertura, dominicanos, dominicanas, pónganse en pie. Todo el mundo a votar en la jornada cívica extraordinaria de las elecciones. Y Dios está con nosotros. Muchas gracias.